Quisiera primero agradecer la amabilidad de su asistencia, el que hayan aceptado acudir a esta conferencia de prensa que para un servidor y seguramente para muchos ciudadanos reviste la mayor de las importancias. En razón de la iniciativa que estaremos presentando en el seno de la Comisión Permanente el próximo miércoles y que tiene que ver con una modificación al Código Penal. Una modificación al Código Penal en razón de lo que ha venido sucediendo en nuestro país y que las sanciones administrativas, las campañas de concientización y de nueva cultura vial no han funcionado. Hace algunos días todos fuimos testigos de cómo dos ciclistas fueron agredidos por automovilistas, esto en razón de esta gran pugna que hay en la ciudad, porque durante muchos años, no solamente en la Ciudad de México, sino en prácticamente todas las zonas metropolitanas del país, se han establecido políticas públicas que favorecen al vehículo automotor. Y en ese sentido, los automovilistas, no solamente los particulares, sino también los conductores del transporte público, consideran que el espacio público, que las vialidades, corresponden exclusivamente a esto, a los vehículos automotores. Sienten que es un derecho adquirido por muchos años, y entonces hoy lo que hemos visto es, pues como la defensa de un territorio, como defender lo que consideran los automovilistas como suyo, y no es así. El espacio público es de todos, en principio de los peatones, y sin duda de los ciclistas. Hemos visto ya los problemas de tránsito en la ciudad, hemos sido testigos cómo cada día el movilizarse en las zonas metropolitanas se vuelve más complicado, se vuelve más tedioso, se invierte más tiempo, se contamina más, se genera un ambiente nocivo en las ciudades contaminadas y ruidosas, y se ha buscado modos de transporte más amigables como es la bicicleta. Desafortunadamente en esta pugna que hay de defensa del territorio por parte de los automovilistas, se siente que hay que agredir al ciclista, se siente que hay que lastimar al ciclista precisamente para desmotivarlo y no permitir que hagan uso del espacio público. Esa frustración, esa intolerancia, esa agresividad se ha visto reflejada en lo que vimos y que lo vimos a través de las redes sociales, pero que acontece todos los días y que no siempre hay un teléfono celular o algún ciudadano para que lo esté grabando. Bastaría ver que solamente en un año en la Ciudad de México murieron 17 ciclistas y de los 500,000 accidentes que se generan en el país, el 4% tiene que ver con ciclistas y muchos de ellos han sido accidentes que de manera deliberada los automovilistas lo generan en razón de que aquel automovilista que no ha tenido la oportunidad de subirse a una bicicleta, de que no han sentido la sensación de un ciclista que va prácticamente desprotegido, que su única protección es el cuerpo y que hay un gran esfuerzo para poder movilizarse, no lo entienden y consideran que el ciclista prácticamente está en las mismas condiciones que el automovilista, y esto desde luego que no es así. Hay una completa desigualdad, hay una completa inequidad, y por eso es que esta iniciativa, que insisto, después de que ya se hicieron campañas, después de que se han establecido sanciones de carácter administrativas en la nueva ley de movilidad en el Distrito Federal y en prácticamente los reglamentos de vialidad y de tránsito en el país, hoy requerimos de una reforma más contundente. Cuando ya esto no ha funcionado, se requiere de acciones contundentes por parte del Estado, y por eso es que pues hoy lo que estamos planteando es una reforma al Código Penal Federal para establecer un nuevo tipo penal que tiene que ver con sanciones ya de carácter penal y convertir en delincuentes, porque eso va a ser, aunque sea un delito no grave, será un delito y será catalogado como delincuente aquel conductor que dolosamente embista con el automotor o sin contacto a uno más peatones o ciclistas, al conductor del vehículo automotor que agreda a uno más peatones o ciclistas por cualquier medio o forma, y obviamente el conductor de vehículo que agreda, que lo hemos visto que pues hay una completa agresividad en contra del ciclista y del peatón, y esto no puede suceder. El artículo que estamos proponiendo modificar es un nuevo artículo, el 171 bis, para establecer ya este nuevo tipo penal
para defender esta, lo quiero dejar perfectamente claro, no es para afectar a los automovilistas, es para defender a los ciclistas, dado que todo lo que se ha hecho, todos los esfuerzos que se han ido encaminando para una nueva cultura vial, no han funcionado. Y si no han funcionado las multas, y si no han funcionado las campañas, hoy estoy seguro que con esta reforma, con esta nueva modificación y con esta nueva sanción de carácter penal, esperemos que funcione. Este que tendría vigencia en todo el país, pues sin duda habrá de abonarle a que esta cultura vial a la que todos aspiramos, en la que el espacio público sea compartido de manera generosa, pues tenga vigencia y funcione como todos estamos esperando. Esta iniciativa se la vamos a estar haciendo llegar para que la conozcan y bueno, estaremos haciendo los acuerdos necesarios, estaremos consensuando muy bien con mis compañeras y con mis compañeros senadores a efecto de que a la brevedad se pueda aprobar esta reforma y que, pues si no, insisto, si ya no fueron por los métodos amigables, sea a través de sanciones de carácter penal que tengamos que defender a los ciclistas y a los peatones. Bueno, me quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Blanca Becerril, del Financiero Televisión. Gracias. Le va a hacer una pregunta. Senador, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle si ya consensuó esta iniciativa con otros partidos políticos. Entendemos que el PRI evidentemente la apoya, pero hay otros partidos políticos que también pudieran apoyarla y si se va a subir este miércoles, que es la permanente, o van a esperar hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. El motivo de esta conferencia de prensa es precisamente para anunciar que el próximo miércoles se estará presentando, y bueno, ya prácticamente haré el trámite correspondiente a través de Fiscalía de Partes en este momento, y estaremos estableciendo la comunicación con los compañeras y compañeros senadores, que dicho día de paso he encontrado un gran respaldo a todos los temas que tienen que ver con la movilidad, pero cuando se trata de defender a un grupo de usuarios del espacio público más vulnerables, como son los ciclistas, estoy cierto que habrá de haber buena respuesta por parte de mis compañeras y de mis compañeros, y a partir del próximo miércoles que se presente la iniciativa, estaremos haciendo, buscando los consensos y los acuerdos con todos los grupos parlamentarios. Gracias. Mayolo gracias. López, del Grupo Reforma, le hace una pregunta del mismo tema. Sí, gracias. Gracias, senador. ¿Y qué sucedería cuando se tratara de un impacto no doloso, es decir, accidental? Efectivamente. Evidentemente puede tratarse de un choque accidental. Sí, claro. Lo que estamos planteando es, y lo dejamos con toda precisión, que es un asunto de carácter doloso que tendrá que acreditarse ante la autoridad. Habrá muchos accidentes en los que el automovilista no tenga responsabilidad, a pesar que esté involucrado un ciclista o un peatón, como muchos de los que suceden, pero lo que sí vamos a dejar la oportunidad de que el ciclista esté en posibilidades de presentar una denuncia. Y para el caso de que se pueda acreditar de manera fehaciente en el momento de los hechos, a través de testimoniales, a través de personas que hayan visto el accidente, hayan visto que hubo dolo, pues la autoridad pueda actuar en consecuencia, es decir, a través de la flagrancia. Listo, señor. ¿Le van a hacer preguntas de otro tema? Adelante. Alemán de IJS News, les va a hacer una pregunta. Sí. Bueno, ibas con el mismo tema. Sale, gana. Buenas tardes, senador. Preguntarle de dos temas. Primeramente, su posicionamiento como integrante de la Comisión de Justicia respecto al amparo que presentó Joaquín Guzmán Loera para ser regresado al penal del Altiplano, y por otro lado, en torno al informe que presentara ayer la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso Tanguato, donde acreditó la comisión ejecución extrajudicial de 22 personas. Gracias. Bueno, primero comentar que el tema del señor Joaquín Guzmán Loera, que ha tramitado un amparo que es susceptible de impugnarse, ya lo anunció la autoridad correspondiente, que habrá de impugnar esta resolución a través de un proceso que tiene que ver con la revisión, y que de alguna manera no es cosa jugada, pero si así fuese, la autoridad puede dictar otro más. Está con las nuevas reformas de la miscelánea penal que aprobamos prácticamente al final del periodo de sesiones anterior, bueno, hay facultades de que se puede emitir una nueva disposición para determinar a través de la propia Secretaría de Gobernación y del propio sistema penitenciario que pueda ser trasladado a donde, a juicio de la autoridad, pueda estar en mejores condiciones tanto el reo
como por cuestiones de seguridad. Y en cuanto al informe, bueno, pues lo que nos merece es que se debe de seguir y continuar una investigación, ahora sí por las autoridades de carácter judicial, y si hay, como ya se deja ver, la posibilidad de alguna responsabilidad de elementos de las fuerzas policíacas, bueno, que se actúe en consecuencia y que los responsables pues sean sometidos a la justicia. Gracias. Senador, segura, le hace dos preguntas. Gracias, Carlos. Del tema y otro de... Sí, senador, muchas gracias. Quisiera preguntarle aquí dentro de los apartados que trae la ley que va a presentar, dice: al que indebidamente invada con vehículo de motor en marcha las zonas peatonales exclusivas de rodamiento para ciclistas, pero también hay muchas zonas de ciclistas o áreas de ciclistas donde los carros se estacionan, y ahí se estacionan, y ha sido motivo de pleitos, discusiones y demás. Entonces, a lo mejor pudiera especificarse también que para estas áreas estaría prohibido que se estacionaran los autos, ¿verdad? Bueno, está prohibido, Gerardo, lo establece, y que las sanciones para este y todo lo que tiene que ver con la movilidad no motorizada, el no guardar una distancia de 1.50 centímetros entre un vehículo y el ciclista, al invadir las ciclovías, los ciclopuertos, y que también tiene mucho que ver con las intersecciones de las calles, que también los rodamientos estos para puedan circular los peatones, ya vienen sancionados. Aquí lo que estamos planteando es una sanción de carácter penal. Uh-huh. Estamos planteando un castigo ejemplar a quien agreda, y ya lo dijimos, y lo quiero dejar también puntualizar, de manera dolosa. Hay dolo, está perfectamente acreditado que hay dolo por parte de los ciclistas, de parte de los automovilistas en contra de los ciclistas. Hay esa actitud de defensa del territorio. El automovilista cree que las calles es de él, de ellos, y es una reacción natural que han estado teniendo. Y hemos visto a través de las redes el grado de agresividad por parte de los automovilistas, de algunos, tampoco puedo generalizar, de algunos automovilistas en esa defensa que están haciendo del territorio. Entonces, no podemos esperar. Creo que 17 muertes son suficientes para presentar una iniciativa de esta naturaleza y decirlo. Cometerá un delito quien invada los espacios destinados a ciclistas y automovilistas, cometerá un delito quien embista de manera dolosa a un ciclista, a un automovilista, a un peatón, cometerá un delito a quien después de esto lo agreda con motivo de un incidente vial. Ya los incidentes viales que nosotros veíamos y que llegaba la autoridad y que era una falta administrativa, se ha convertido en un delito que puede ser castigado hasta con un año de prisión. Así es. Y en otro tema, si me lo permite. Sí, claro, claro. Su opinión en relación a la posición de la CENTE tan cerrada, que ha amenazado incluso con no regresar a clases en el próximo periodo que ya empieza el lunes. No estábamos de acuerdo de ninguna manera en el chantaje. Los niños mexicanos no se merecen que por un asunto de carácter de interés de un grupo de maestros se queden sin clases. Los maestros tienen una responsabilidad más allá de su sueldo, más allá de su responsabilidad laboral, más allá de su compromiso, tienen un compromiso pero muy fuerte con la educación. Si realmente están a favor de la educación, el próximo lunes deben de estar dando clases. No se vale, porque además los niños no tienen, digo, la culpa y no son los responsables de lo que está pasando, y no pueden ser los afectados de un asunto, insisto, que no está en los niños la solución, no están los padres de familias, que son posiciones, me parece, hasta cierto punto, de una situación de carácter de necedad y de terquedad, y en ese sentido el afectar a los niños y a la educación no es justificable. Desde luego reprochamos y censuramos esta actitud de parte de la CENTE, y le hacemos un llamado para que, en razón del interés de la niñez mexicana, el próximo lunes se presenten a dar clases. Senador, buenas tardes. En otro tema, usted es originario de Jalisco. Sí. Yo le quiero preguntar si me regala un comentario de lo que estaba pasando en Puerto Vallarta, en donde parece que las autoridades policíacas municipales están coludidas con el crimen organizado, en donde hay sondeos donde la delincuencia es la que permea. ¿Qué es lo que está pasando en ese municipio? Bueno, lo que quiero decir que, bueno, es del dominio público lo que pasó el pasado fin de semana, el domingo pasado, en la madrugada, con el secuestro de algunas personas en un restaurante de Puerto Vallarta. Bueno, iniciaron las investigaciones por parte de la Fiscalía
estatal por parte de la Fiscalía del Estado de Jalisco. Este asunto ya lo atrajo la Procuraduría General de la República, ya son las autoridades federales las que están llevando a cabo las pesquisas, las investigaciones, y yo antes de emitir un juicio si están involucradas la Policía Municipal, yo me esperaría a que sea la propia autoridad la que, derivada de la investigación, pueda hacer los señalamientos correspondientes. Lo que sí queremos decir, y aprovecho, qué bueno que me hacen esta pregunta, porque ya lo dijo el gobernador del estado, estuvo el día de ayer ahí en Puerto Vallarta, hay las condiciones suficientes para que el turismo pueda acudir a Puerto Vallarta, es un destino completamente seguro, este es un caso aislado, ya están allá en Puerto Vallarta pues elementos de la Procuraduría General de la República, de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ya hay autoridades también, digo, hay elementos de la Marina, y bueno, es un sitio completamente seguro, es un lugar al cual se puede seguir acudiendo, y Puerto Vallarta desde luego espera a todo el turismo nacional e internacional con los brazos abiertos. Entonces, ¿no hay ningún indicio de que en Puerto Vallarta hayan subido los índices delictivos? Bueno, yo no tengo ahorita los elementos para decir si han subido, no los conozco. Lo que sí puedo decir que es un destino seguro y hay las condiciones para que los turistas puedan acudirlo. Bueno, en días pasados estuvimos por allá y este que es un asunto de la delincuencia organizada, que es un asunto entre bandas delictivas, no es la tónica y no es la inseguridad cotidiana. Es decir, un turista no está en riesgo de que pueda ser agredido en su persona, en sus bienes, y que insisto, se puede disfrutar todavía de este destino turístico, y por eso es que hacemos esta precisión. Gracias. Sí. Yo, regresando al tema de su iniciativa, veo aquí que la iniciativa también propone incrementar las sanciones. ¿Podría contarnos sobre esto? Sí, claro, también estamos estableciendo no solamente un asunto de carácter de privación de la libertad, porque siendo un delito no grave, pues obviamente alcanzaría fianza quien se vea involucrado en un delito de esta naturaleza. Y estamos proponiendo también pues una multa que va de los 100 a los 200 días de multa, me refiero a 200 días de salario mínimo, y la pérdida del derecho a usar la licencia de conductor. Es decir, también, o sea, vamos con todo, vamos a sancionarlo penalmente, vamos a establecer sanciones de carácter pecuniario y vamos también a buscar que quien cometa este delito también pierda su licencia y no vuelva a conducir un vehículo automotor. Estas son las tres sanciones que vienen contenidas en este artículo. Pues muchísimas gracias. Sí, nada más. Sí. Claro. Sí, e insisto, no podemos nosotros poner a pelearse por el espacio público, no se trata de enfrentar al ciclista con el automovilista y al peatón con el ciclista, eso no se trata, se trata, como decíamos, de tener conciencia de que el espacio público es de todos y que tenemos que ser generosos en principio en el centro de la atención y en esa pirámide, en el primer interés el peatón. Al final del día todos somos peatones, posteriormente, y hay que manejarlo de manera muy democrática, posteriormente hay que darle prioridad a la mayoría de los ciudadanos, y la mayoría de los ciudadanos, a pesar que vemos cientos de miles de carros, la mayoría de los ciudadanos se sigue transportando a través de los sistemas de transporte público. Entonces ahí tenemos que enfocar en esa pirámide el interés y el beneficio de cualquier acción de carácter legal y de cualquier política pública. Y posteriormente los automovilistas y después vendrá también el transporte de carga. Pero el espacio público, todos tenemos que tener conciencia, al ciclista también, que debe respetar al peatón. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.